Bienvenidos a mi canal. Miren, hoy vamos a hacer un hermoso delantal navideño para adornar nuestras botellas y regalar en esta Navidad. Los materiales que vamos a necesitar hoy son una hoja de libreta de la que ustedes tengan, una pistolita de silicón, alfileres, silicón, un metro de lentejuela dorada, tijeras, diamantina dorada, perla chiquita de la dorada, unas copitos de nieve dorados, pomponcitos rojos y unos cascabelitos. Y aparte dos limpiapipas, dos hojitas plateadas de plástico, una botella, fieltro verde, y bueno, de los dos, verde subido y verde bajito. Y dos hojitas de cartón. Aquí yo tengo ya la hoja de papel, yo la voy a doblar por mitad. Y esta hoja yo la voy a hacer un delantalito, lo que es para nuestra botella. Y aquí le voy a ir dando forma. Aquí le voy a cortar las orillas. Retiramos lo que sobró. Y así es como nos va a quedar nuestro delantal. De esta forma. Y ahora vamos a cortar lo que es el fieltro verde. Vamos a poner nuestro delantal de esta forma. Vamos a poner alfileres para cortar. Y vamos a cortar. Aquí ya retiré los alfileres y así es como nos va a quedar nuestro delantal. Ahora con la pistolita le vamos a poner lo que es todo esto aquí alrededor. Le vamos a poner la lentejuela dorada. Se lo vamos a ir pegando. Que nos vaya quedando así, de esta forma. Miren, aquí antes de poner lo que es la lentejuela alrededor, vamos a poner lo que es la perlita en esta parte de aquí y vamos a pegar con silicón aquí en la orillita y vamos a doblar así para que la perlita nos quede así como pues como un delantal. Ahora vamos a voltear y así nos va a quedar. Y ahora vamos a poner la lentejuela. Y vamos a ir pegándola. Mucho cuidado. Aquí ya vamos a cortar con las tijeras los borditos. Ahora vamos a cortar esta hojita que yo también hice. La pueden hacer de grande o más pequeña. Yo la hice un poquito más grande que esta porque esta es más pequeñita que va a ir encima de la otra. Entonces vamos a cortar varias hojitas. Ahora vamos a cortar lo que es la hojita más oscura. Yo la voy a cortar doble. Pueden cortar todas las hojitas que a ustedes les guste para adornar su mandilito. Aquí yo voy a vaciar poquita diamantina dorada. Porque le vamos a poner en cada hojita de estas, en medio, yo les voy a poner con el silicón, le voy a hacer una rayita con el silicón así, y luego yo lo voy a voltear y se lo voy a poner aquí, para que me quede así, de esta forma, doraditos. A todos les voy a hacer lo mismo, nada más a las de verde oscuro.
Nada más. Ahora vamos a pegar lo que es la hojita que le pusimos el brillo dorado. Y le vamos a poner aquí una gotita a nuestra hojita. Y le vamos a pegar la otra. Y en esta parte le vamos a poner otra gotita para que quede un poquito levantada nuestra hojita. De esta forma. Y así vamos a ir haciéndolas todas igual. Una gotita. Pegamos. Y le volvemos a pegar a este. Y lo volvemos a hacer un poquito levantado. Y así van a ir todas. Aquí yo ya terminé de pegar cada hojita. Así fue como me quedaron. Hice varias para ir poniendo pues las que nos vayan, como nos vaya gustando nuestro delantal de adornado. Ahora, ya que está nuestro delantal, lo que vamos a hacer ahora con la perlita que nos sobró, vamos a cortar por mitad. Y vamos a poner en esto, en los laditos de aquí de las esquinitas, le vamos a ir poniendo la perlita. Y así es como nos va a quedar. Ahora vamos a decorar nuestro mandilito. Yo le voy a poner las hojitas de esta forma. Nomás con mucho cuidado para que no se vayan a quemar. Y aquí le vamos a poner los pompones. Así le vamos a ir poniendo lo que son los pompones. Y el cascabelito se lo vamos a poner aquí en medio de los pompones. Y así es como nos va a quedar. Ahora vamos a hacer el otro. Ahora vamos a poner lo que son las botitas doradas, se las vamos a ir pegando aquí en el mandilito. Donde ustedes gusten le van a ir poniendo sus botitas. Y aparte, este que está aquí, nosotros con una lapicera le vamos a dar vuelta. Yo lo voy a cortar. Y el rojo también. Y con una lapicera, con una pluma, un lápiz, le vamos a ir dando vueltas. A todos vamos a ir haciéndole igual. Y los vamos a ir poniendo. Y vamos a hacer estas también igual. Así se lo vamos a ir decorando. Y de estas varitas nada más vamos a poner algunas como ustedes les vaya bien, como vayan ustedes viendo, ustedes le van a ir poniendo como a ustedes les guste decorar su botellita. Así es como yo la dejé. Vean. Así de esta forma. Ahora vamos a ponerla en la botella. Así fue como quedó mi delantal navideño. Ahora vamos a ponérselo a nuestra botella y vamos a amarrar. Yo le voy a dar vuelta para que las perlitas queden colgando por el lado de enfrente.
Mira, bueno, así fue como me quedó mi botella ya adornada. Y de la parte de acá, pues yo le amarré con la perlita. Y si se les hace difícil lo que es con la perla, se puede hacer con una tira del mismo fieltro. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse.